Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Ya sabéis que os podéis suscribir desde aquí mismo, si lo deseáis. Y mirad, mirad qué bizcocho tan suave y súper esponjoso. ¿Sabéis de lo que se trata? Pues se llama Coca Cuarto Mallorquín. Se diferencia de otros muchos bizcochos porque no contiene ni levadura ni harina y se hace con tan solo 3 ingredientes. Os garantizo que os va a quedar un bizcocho muy, muy ligero. Así que si quieres saber cómo se hace, no te pierdas el vídeo. ¿Comenzamos? De los ingredientes y las cantidades no os preocupéis porque os las dejaré al final del vídeo y también en la cajita de información justo debajo del vídeo. Y lo primero que haremos, como ya habéis visto, es separar las claras de las yemas. Empezamos montando las yemas junto con la mitad del azúcar y montaremos hasta que veamos que las yemas hayan triplicado de volumen y han adquirido un color blanquecino. Una vez que lo tengamos bien montado, lo que haremos será echar primeramente la mitad de la fécula de patata. Por supuesto, ha de estar también tamizado. E iremos mezclando poco a poco y con movimientos envolventes con la ayuda de una lengüeta. Y cuando ya esté bien mezclado, echamos la otra mitad de la fécula y haremos lo mismo. Mezclaremos hasta que veamos que no quedan grumos. Una vez lo tengamos, lo siguiente que haremos será montar las claras a punto de nieve. Cuando veamos que están semi-montadas, echaremos la otra mitad del azúcar que habíamos reservado y lo haremos poco a poco a cucharadas, hasta que estén completamente montadas. Y una vez tengamos las claras y las yemas bien montadas, echaremos un par de cucharadas de claras sobre las yemas y mezclamos. En esta ocasión no hace falta hacerlo con movimientos envolventes, ya que lo que intentamos hacer es agilizar un poco las yemas. Una vez lo tengamos, pasaremos las yemas al bol de las claras. Y ahora sí que haremos movimientos envolventes hasta que esté todo muy bien mezclado. Lo haremos poco a poco y vamos mezclando. Una vez que lo tengamos, echaremos la mezcla sobre una fuente de cristal o molde de metal, la forma que vosotros prefiráis. Yo he elegido en este caso una fuente de cristal de 35x25, al que le he puesto un poquito de spray antiadherente, o podéis ponerle un poquito de mantequilla y harina, y después le he puesto un papel de horno en la base para que sea más sencillo desmoldarlo. Echaremos la mezcla y alisamos con una lengüeta. Tendremos el horno previamente precalentado a 200 grados, pero cuando vayamos a meter el molde al horno, bajaremos la temperatura a 170 grados y hornearemos durante unos 25 o 30 minutos. Ya sabéis que eso dependerá de vuestros hornos. Y así es como nos ha quedado. Dejaremos enfriar por completo, desmoldamos y emplatamos. ¿Veis cómo queda una especie de fina costra crujiente? Y mirad, no me digáis que no tiene una pinta, ya se ve en el corte que queda un bizcocho súper ligero y esponjoso. Tener en cuenta que no hemos añadido ni harina y tampoco levadura y aún así nos ha quedado súper suave. Pues ahora cubrimos todo el bizcocho bien de azúcar glas y vamos a coger un trocito para que veáis cómo nos ha quedado. Y mirad, mirad la miga que tiene, está súper esponjosa. Yo más bien diría que en vez de un bizcocho, parece que sea un bollo. Está verdaderamente exquisito. Así que como siempre os digo, animaros a hacerla. Ya habéis podido comprobar vosotros mismos lo sencilla que es de hacer y en muy poquito tiempo tendremos una coca impresionante.
Ahora nos vendría genial un buen chocolatito bien caliente para acompañar a nuestra coca. Bueno, pues ya solamente me queda deciros que si os ha gustado el vídeo, por favor, dar a me gusta, compartir con vuestros amigos y familiares. Y si todavía no os habéis suscrito a mi canal, os invito a que lo hagáis desde aquí mismo. No olvidéis activar la campanita de las notificaciones para poder recibir semanalmente todas las novedades. Ya sabéis que con esas tres acciones me ayudáis muchísimo a seguir adelante con mi canal, que también es el vuestro. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final y nos vemos la semana próxima con un nuevo postre. Besitos. Thank you.